bienvenidos a un nuevo video de Infinite Magic Ray y en esta oportunidad vamos a aprovechar de hacer un videito de cómo pasé el piso 75 de la ciudad elemental si, si nos vamos acá al piso 75 vemos que el boss es el robocito este ¿y cuál es el truco de ese robot? bueno, ese robot, eh, bueno, lo voy, a, lo voy a dejar ahí para que lo vayan viendo pero la idea es que el robot este, eh, comienza la batalla siendo grande cuando él está en ese estatus de grande, él no recibe daño, es inmune al daño sobre tiempo. O sea que no lo afecta el veneno, nada de eso. Y lo único que le baja la vida es daño directo. Entonces tenemos que hacerle suficiente daño directo para quitarle esa parte de él que se vuelva chiquitito, robo chiquitito. Y cuando se vuelve robo chiquitito, entonces tenemos cierta cantidad de turnos y ahí sí le podemos hacer daño sobre tiempo, daño directo y todo. Y, y Para tratar de eliminarlo, si no logramos en cierto turno volarle toda la vida, él se volvió otra vez grande. Tenemos que volver otra vez a la mecánica de daño directo y así hasta que lo podamos vencer. Entonces, tenemos que llevar composiciones que hagan daño directo. ¿Cuál, cuál fue el equipo que yo usé? Bueno, tenemos que tomar en cuenta que tenemos que lidiar con las olas, ¿verdad? Entonces, apunta de daño directo. Al menos que tengamos a un búle o a alguien así, súper ultra recontratado, va a estar difícil. Entonces yo aprovechando que yo saqué a, a Lidia, que cuando yo hice eso, y lo van a ver en el video, eh, estaba en exclusiva 1, no tenía la exclusiva 2. Y usé a Santa, por supuesto, para todo el tema de controlar olas, eh, subir la velocidad y todo de sonita, también para poder acabar con las olas y después para darle daño, daño sobre tiempo cuando está en modo chiquito el robot. Ven que nos va a ayudar con el tema de... Por supuesto de ataque aliado, porque cada vez que él, entonces estos dos van a atacar. Y estos dos que hacen daño directo. Lucifer, bueno, ya todos sabemos lo que puede hacer. Y Lidia, que Lidia nos va a ayudar en, en varias cosas, ¿no? Sobre todo el tema de bajarle la resistencia a los enemigos. Que tienen full resistencia en estos pisos para poderle meter el daño sobre tiempo de Nita y esas cosas. Y también nos va a ayudar porque ella todo el tiempo nos va a meter consolidación. Porque tanto eh, Rapid Flow como, no me acuerdo cómo se llama la otra habilidad de ella. Ya la vamos a buscar acá. Tanto Rapid Flow como Water Curtain, ambas nos ayudan a eh, reducir el daño. O sea. 40% de daño directo, esto es como tener consolidación prácticamente todo el tiempo, entonces ese tema de, de tener la consolidación todo el tiempo y un error que yo cometí yo debía haber empezado la batalla del jefe con eh, con rapid flow o sea, haciendo la básica o la segunda habilidad y no con la ulti porque como yo lo que tenía era la exclusiva 1, nos convenía más bien que Usar esta habilidad porque cada vez que hacíamos un ataque básico, eh, lo cual, eh, digamos, lo hacemos más frecuente porque no tiene cooldown. agarrábamos 10% de turn meter con la exclusiva 2 ya era otra historia, verdad? Pero no la tenía en ese momento, entonces, y eso después lo vamos a ver en un video show que es que haga yo de ella. Entonces, yo cometí ese error, pero aún así, este. Igual lo logramos vencer. Y, y, y yo creo que el fuerte ahí es el tema de, de la consolidación. O sea. Porque fíjense que aquí no, no llevamos ni a CAT ni nada. Pero ese efecto de consolidación que tiene ella está eh, brutal. Entonces, bueno. Voy a voy a, a dejarles. Eh, no les voy a mostrar las builds de todos estos personajes. Porque ya todos ellos tienen eh, guías en el, en el canal. Este. Si es importante tener un buen personaje que haga daño directo, puede ser un Bulle puede ser Lucifer, por supuesto. Eh, alguien para controlar la sola. Esto por el tema de, contra de ataque aliado, puede ser Rister también. Pero bueno, casi todos tenemos a Ben Austin. Santa, creo que es indispensable el tema de tener las manzanitas. Porque el jefe pega bien duro. Y ya ella, por el tema de consolidación, de, en la manipulación del turmite que nos hace más rápido y todo eso. Mejor todavía. Si la tuviésemos exclusiva 3, bueno, mucho mejor todavía, porque ahí nos aumenta el daño eh, 30%. Aunque creo que ella también aumenta el daño, no estoy seguro. Vamos a buscar acá, yo no me acuerdo si con la exclusiva 2, que está tan nueva y es tan enredada ella que. Con la exclusiva 2. Sí, fíjense, con la exclusiva 2, si, si hacemos Rapid Flow. Eh, Además de incrementarnos 10% del turmite, nos incrementa 30% el daño de la básica y de la habilidad. Entonces, definitivamente, ella con exclusiva 2 en esta composición es muchísimo más poderosa porque arrancamos con la última o la primera habilidad y vamos a hacer eh, 30% más de daño con todos nuestros DPS. Y otra cosa que se me había olvidado de ella antes de mandarles el, 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 el video ya con la corrida. Es que ella también con la básica baja el turn meter del boss. Sobre todo si hace crítico, lo baja en un porcentaje mayor. Ya ahorita lo vamos a ver. Mejor me quedo aquí donde estaba ella. Con la básica, ella baja eh, 6% del turn meter. Pero si tiene si hace crítico, entonces es 10% que le baja el turn meter. Entonces, esto está brutal porque todo el tiempo, entre Santa que lo pone lento y ella que le está quitando turn meter, hace que nosotros tomemos más turnos. Entonces definitivamente eso la hace a ella muy buena para esta composición del piso 75. Por lo menos de esta versión de la, de la ciudad elemental. Que ahorita no me acuerdo cómo que se llama esta versión, pero es la que hace falta veneno para, para no sé si es tipo roca, no me acuerdo la verdad. Pero es donde tenemos, necesitamos veneno y en este caso daño directo para poder vencer este piso final. Entonces los voy a dejar con, con porque yo grabé eso después de como 300.000 corridas que había hecho. Logré grabar esa, pero no. No, no tiene mi voz porque no lo estaba comentando. Entonces, lo que voy a hacer es que la voy a poner y voy a hacer un voiceover para irle comentando más o menos todas las cosas que vamos haciendo ahí. Bueno, aquí vamos entonces a, a la batalla. Y aquí, bueno, la idea aquí primero es pasar las olas, ¿verdad? Tratar de no morir en el intento. Muchos de los intentos que yo hice eh, fallaban porque, bueno, no lograba controlar las olas, pero básicamente aquí. Por supuesto, congelar con Santa es clave. Eh, pero fíjense cómo despiertan de rápido los, los minions. Este, aquí me imagino que, bueno, no usamos la ulti de Anita de Y este señor aquí nos debería ayudar a salir de por lo menos unos cuantos. Ahí es difícil usar la ulti de, de Ben. Porque el problema, fíjense lo que va a pasar. Bueno, ahí no lo, no lo matamos, pero normalmente, como, como Lucifer hace sus tres ataques con la básica, entonces lo matamos y entonces nos queda en cooldown esa ulti de, de Ben Austin. Que bueno, fíjense, ahí ya, ahí ya no la puedo usar porque eh, seguramente los vamos a matar de un solo golpe. Y eso era lo parte de lo que me estaba fallando. Entonces, bueno, aquí volvemos otra vez. Segunda ola. Eh, yo no sé si ahí era mejor usar más bien la A2. Pero recuerden que en, esa, en, esa, en esta corrida que yo hice, eh, Lidia todavía tenía, era la, la A1. Entonces básicamente la función de Lidia fue más que todo el hecho de tener consolidación todo el tiempo y de bajarle el turno al jefe. Básicamente esa fue la función principal de ella. Ya teniendo la exclusiva 2, definitivamente vale la pena arrancar la pelea con el jefe usando la básica o la, o la segunda habilidad más que todo para fíjense, ¿verdad? ahí ya llegamos al jefe. Entonces, aquí Lidia, yo debía empezar con la segunda habilidad o la primera, no la ulti. Porque eso nos hubiese dado que todos nuestros aliados ganaran turn meter cada vez que hicieran ataque. Este, y no, yo no lo hice así, la empecé fue con la ulti, pero aún así, el hecho de que ella con la básica baje el turn meter ayuda un montón. Entonces, yo al final opté por gran parte del de la batalla ponerlo en automático, porque creo que el automático est estaba más inteligente que yo. ya <laughs> había hecho varios intentos en manual 100% y no, no me estaba funcionando. Este, pero fíjense que aquí todo lo que es daño sobre tiempo no le hace absolutamente nada de daño, pero el daño directo sí. Entonces por eso ese ataque aliado con Ben Austin en su ulti funciona bastante. Porque no solo le hacíamos daño, sino, por ejemplo, como llevamos a Lidia, Lidia cada rato le está bajando el turn meter al boss. Entonces, entre la bajada del turn meter de Lidia y la bajada de velocidad de Santa, podíamos tomar más turnos que el boss y eso nos dio algo de chance. Eh, definitivamente con Lidia exclusiva 2 hubiese sido mucho mejor porque si arrancábamos con la básica o la segunda habilidad, lo que iba a pasar era que. Este, nos, iba, bueno, nos iba a aumentar el turn meter a nosotros cada vez que atacáramos, pero también nos iba a incrementar 30% el daño. Entonces eso iba a hacer que termináramos más rápido cualquiera de las etapas del robot. Porque el problema del robot es que de pega duro, ¿verdad? Entonces si no tenemos escudo, si no tenemos una buena protección, cuando él nos va a hacer su ataque, nos va a liquidar, ¿no? Entonces eso era parte importante, por ejemplo, ahí ve Tener ese escudo ahí para el momento en que el boss nos iba a atacar era súper importante. Y no es tan fácil decir que, por ejemplo, ahorita estamos muy cerca de quitarle, digamos, la forma de esa robot para que le empiece a hacer daño sobre tiempo, daño, valga la redundancia. No da tiempo de, al menos con la composición que yo tenía, no daba tiempo de matarlo y se volvía a transformar otra vez. Entonces bueno, ahí fíjense, ahí poco a poco le vamos bajando el, el, esa barra para ya para convertirlo en robot pequeño. Y fíjense que ahí, fíjense, ahí se convirtió en robot pequeño. Entonces aquí es el momento de aprovechar de meterle daño sobre tiempo porque ahí empieza a recibir daño sobre tiempo. Entonces había que guardar la ulti de eh, nita justamente para ese momento. Y bueno, también el fastidioso este que ponía a Estunear pero ahí por, lo, por dicha ven ahí nos, nos ayudaba a limpiarnos. Y bueno, retomamos otra vez. Pero fíjense, ve Lidia bajando barra. Y fíjense, ya no nos dio tiempo de matarlo. Volvió otra vez el escudo. Ya eh, el escudo, no, digamos, el modo grande del robot. Pero ya digamos que es un poquito más. Eh, está más corto ese. Entonces, en teoría, más rápido podemos llegar a ese punto. Pero fíjense, los golpes que da el, el boss. Y miren cómo casi nos vuela todos. De hecho, sí, no nos quitó la manzana, pero estuvimos cerca, ¿verdad? En algún momento seguramente vamos a perder manzanita por ahí. Pero bueno, ya vamos bajando más rápido esa barra. Y no recuerdo, pero creo que ni siquiera esta segunda vez que lo bajamos al robot pequeño, tampoco lo pudimos matar. Quedamos muy cerca, pero no pudimos. Yo digo que si hubiese tenido a la segunda exclusiva de Lidia y hubiese empezado con esa segunda habilidad o la primera, si lo hubiésemos volado en esta segunda vez que lo que lo hicimos pequeñito. Entonces, fíjense, ahí volvió otra vez a ser pequeño. Yo creo que cometí un error en haberla dejado en automático ahí porque eh, Nita hizo su ulti. Justo antes de que se convirtiera, entonces eso hizo que perdiéramos tiempo de poder hacer la ulti de Nita y meterle más daño sobre el tiempo. A lo mejor eso también hubiese ayudado un poco. Así que hacerlo 100%, fíjense cómo le bajamos el turn meter ahí, 100% automático tampoco es buena idea. Ahí, hasta ahí todavía tenemos, todos tienen la manzanita. Eh, pusimos escudo aunque creo que lo pusimos antes de tiempo me parece pero bueno fíjense seguimos haciendo daño pero en este turno creo que él se va a volver a convertir otra vez a grande a pesar de que lo estamos golpeando bastante pero fíjense hasta dónde lo llevamos y fíjense de 4% qué lástima que no pudimos salir de él yo creo que si hubiese guardado la última anita para cuando lo convertimos en la segunda vez y hacer eso en ese primer turno, yo creo que ya hubiésemos liquidado al, al boss. Pero bueno, fíjense, ve, ahí todavía todos tienen la manzana, pero estuvo cerca, ¿no? Seguimos quitando vida. Bueno, ahí vamos recuperando un poco. Ahí ya, por ejemplo, fíjense, ahí ya todos perdieron la manzana ahí. Ya nadie tiene manzanita. Entonces, en ese momento yo estaba un poco asustado porque. Este, si sí, ahí había que poner escudo porque si no nos iban a meter un buen golpazo, fíjense, ve. Ya estamos recibiendo un montón de daño también porque él nos va quitando el, el, la vida máxima, nos las va rebajando. Ese corazoncito rojo que ustedes ven ahí es vida máxima que se nos está rebajando. Entonces, claro, al tener menos vida, el joven este nos pega unos trancazos y nos puede. Bueno, entonces fíjense, ahí estamos súper cerca ya de convertirlo otra vez. Eh, lo convertimos Nos va a dar, pero bueno Se fue Nita, pero ya era tarde para él Y así podemos vencer este, este jefe, como pueden ver ¿Pudo mejorar esto? Sí, si no hubiese hecho esa Como les comenté, esa ulti de Nita Antes de convertirlo en pequeño Hubiésemos avanzado bastante Si hubiese puesto, aún teniendo la exclusiva 1 Hubiese empezado la batalla del boss Con la primera o la segunda habilidad de de Lidia hubiese sido mucho más rápido y teniendo la exclusiva 2, más rápido todavía. Pero bueno, gente, eso básicamente era lo que les traía por este video. Espero que les haya gustado. Por favor, denle like, suscríbanse al canal y será hasta un próximo video. Bye, bye.